On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. Secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is dying. Hola, buenas, señores. Bienvenidos un día más a Me la Pela YouTube. Hoy tenemos una partida con Zip. Ya sé que lo traigo bastantes veces al canal, pero al fin y al cabo juego lo que me apetece, señores, y me apetecía sacarme al Zip. No es que me apeteciera, es que se quedó abierto, ¿vale? Y hay que estar locos en maestro para dejar a Zip abierto, ¿vale? Lo dejan abierto y esto es lo que hacemos, ¿vale? Esto es lo que hacemos en partida combinado con una Vere. Vamos dúo Q, él coge Vere, yo cojo Zip, ¿vale? Es un combo literalmente brutal. Si el Vere que lo coge es bueno y el Zip medianamente bueno. Obviamente un Zip malo no hace mucho, ¿vale? Porque es un campeón que tampoco es que tenga tanta vida. Pero si tú sabes aprovechar sus habilidades, sabes subirte la primera y no la segunda cuando comienzas la partida, sabiendo que replicas el daño perfectamente lane de la primera, pues sinceramente los destrozos son abismales. Vale, señores, segundo vídeo, desde hace tiempo que no traía vídeo, pues bueno, poco a poco vamos a ir subiendo el nivel del canal, ¿vale? Poco a poco vamos a ir trayendo más contenido, ya queda menos para intentar hacer por lo menos doble, triple vídeo semanal, ¿vale? Y lo ideal sería empezar a hacer los directos, ¿vale? Los directos comenzarán, no les puedo decir exactamente la fecha, ¿vale? Todavía no puedo hacerlos, no tengo casa todavía, el piso todavía no lo he encontrado. Estoy viendo pisos y una vez que encuentre pues el correcto y el que me satisfaga, pues ya empezaremos con los directos, ¿vale? Principalmente porque me compraré un router, hermano, que va a ir más rápido que allá de por el mapa, ¿vale? Así que, señores, vamos a castear un poquito esta partida y vamos a empezar manos a la obra. Ya vieron que comienzo siempre con Zip subiéndome la primera. Al fin y al cabo la primera replica mucho el daño, como he dicho, y comienza decastando muchísimo, muchísimo al rival. Zip, héroe muy bueno para rotar, héroe bueno para quedarte en línea, da lo mismo lo que quieras, es un héroe bueno en general, ¿vale? Es un héroe hiper completo, ya todos lo saben, esto no es una guía porque guías tienen 40, ¿vale? Esto es simplemente un casteíto de cómo juegue esta partida en el nivel de maestro, ¿vale? Rotación a la línea del medio, no queremos que Krixi pierda oleada, ya saben que Krixi tiene un burst damage brutal, vamos a ayudarla. Fallo la primera, qué pena, porque fíjense, aún así, aún fallando la primera, se queda media vida sin K. Si yo le llego a acertar la primera, no descarten que podía haber muerto. Venía Krixi, venía a Kriknak, ¿vale? Venían los dos, así que ahí se salva sin K, un campeón con muy poca movilidad, ¿vale? Un caramelito para nosotros. Ahí tenemos a Veres que remata a Asenka bajo torre, pero acaba muriendo. No pasa nada, ya tenemos a Kriknak farmeando. Tenemos un buen equipo en early con Kriknak. Tenemos posicionamiento bueno y daño de área con Krixi. Tenemos tiro de lejos, vale, y mucho pokeo con dos, con Krixi y con Violet. Tenemos muchísimo pokeo, vale. Es decir, tenemos un equipo que bien posicionado por detrás, a pesar de que la Violet la van a ver que es muy mala. Perfecto, yo robando el bicho, ¿vale? Robando el bicho de jungla. Miren a Violet, miren, miren, miren. Se gasta todo el combo, volterete y todo, ulti. Madre mía, y es que yo solo podía, no podía parar de reírme. Las 5 kills de nuestro equipo, 2 o 3 ya eran de Violet, ¿vale? Cada vez que rotaba moría. En vez de ponerse bajo torre, moría. Fíjense esta jugada, fíjense esta jugada. Pop. Mira, perfecto, me iba a quedar lado del kill. Mira, perfecto, clavo la primera, mato. Y a este ya lo iba a matar yo. Pero llega Kriknak para hacerme el KS. Yo le enseño la banderita de legendario. Esa double kill era para mí, pero nada, es broma. Mejor que nunca que se la lleve el jungla, ¿vale? Era mejor que me la robase. Obviamente lo iba a matar yo, pero mucho mejor que se la lleve Kriknak. ¿Por qué? Porque el burst damage lo va a traer Kriknak. Yo soy un tanque, yo soy un soporte, yo soy un roamer, ¿vale? Lo que no soy es un asesino. Por lo tanto, lo mejor de todo es dejarle la kill al asesino, ¿vale, señores? Eso es importantísimo.
Con respecto a la build estándar, ¿vale? Empiezo por el patrón de Gaia porque regenera muchísima vida, maná de Krieg, de Zip. Intento robar el azul, no sé si lo consigo robar. Tengo un azul, pero creo que él también lo tiene, por lo tanto creo que es un azul que robé anteriormente, ¿vale? Así que nada, nos quedamos ese azul, ese rojo, perfecto para spamear habilidades. Lo dicho, con respecto a la build, patrón de Gaia de primera, ¿vale? Porque me da un montón de regeneración de vida, ¿vale? Le viene súper bien para pokear en el early. Luego ya ni me acuerdo, bota torada, pues un poquito de todo, ¿no? Lo típico, los cojo perfectamente para recuperar vida. Piensen que muchas veces absorbo con Zip al aliado. ¿Por qué? Porque me regenera vida, ¿vale? Muchas veces cuando voy a morir necesito absorber a un aliado. La Violeta está bastante mala, yo creía ya que iba a morir. Al final me tiro, la mato yo, le hago un pequeño KS y quizás debí irme, ¿vale? Es más importante haberme ido ahí. Yo creo que Violeta era capaz de matarlo, pero es que no tenía confianza en esa Violeta, ¿vale? Entonces le spameé escudo, pero mira, yo morí, pero por la causa. Por la causa llega Krigna, que el Krigna no es muy acertado. Podía haber ido por el asesino primero para así salvarle la vida a Violet, ¿vale? Pero no lo hizo, decidió ir a por el otro, que no está nada mal, obviamente era el tirador. Vale, no pasa nada. Para mi gusto, ¿vale? Yo prefiero cargarme en el early al asesino que al tirador, ¿vale? Me parece que el early, el asesino es mucho más influyente que un tirador, por lo tanto, denegar el farmeo a ese killen hubiese sido bastante importante, ¿vale? Y sería bastante importante. Vale, el resto de la build, lo típico, un poco de defensa física, un poco de defensa mágica, simplemente destacar el comienzo del patrón de Gaia, ¿vale? Otro dato de la build, obviamente, señores, de LATAM, que sé que en LATAM se quejan mucho de que los soportes no se ponen el ítem correcto, señores, es ponerse el purificar, people, purificar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es el ítem más completo que tiene los ítems de soporte, ¿vale, señores? Purificar, ante la duda, purificar, ¿vale? Ante la duda, purificar. Ojo, Violet, señores. Vale, arriba todo parece fenomenal, pero Violet, ¿dónde está? Arriba con nosotros. No hemos tirado ni siquiera la torre de abajo y miren Violet, señores. Miren la torre de abajo, nos tiran una torre y nos van a tirar la segunda torre porque Violet coge y se va para la línea del top lane sin previo aviso, sin pinguear ni nada. O sea, menudo energúmeno de jugador. Ojo, vale, porque Violet no viene. ¿Quién viene? Veres, aquí estamos, sprintar, ulti, cogemos perfectamente a Telana, señores, es que casi no llegan a base. Tiro el purificar, Veres no llega con la última, una lástima, y buenísima ultimate de Asenka para escapar. A ella le digo yo por el micro que no siga chaseando, que ya vamos objetivos, que se olvide de chasear una Asenka, nos va a estar denegando un montón el farmeo, al fin y al cabo estando persiguiéndolo, ¿vale? Lo dicho, un equipo de prácticamente 2 contra 5, porque, bueno, 2 contra 5 no, hay que decir que el Krigna no lo jugó mal, ¿vale? Hay que decir que la Krixi también ayudó muchísimo, ¿vale? Realmente era Violet, que era, pues, mediocre, creo que Violet era veterano, ¿vale? Creo que, o diamante incluso, no me acuerdo, pero no era mediocre por el rango, era mediocre por la actuación que hacía, ¿vale? Como que no tenía lógica. No tenía lógico sus rotaciones, o sea, ¿cómo puedes pasar de la botlane a la toplane con tus dos torres abandonándolas en el minuto 6, 5? Es que era ridículo eso, ¿vale? Era ridículo, ¿vale? Me tiro una ulti para intentar cazar. Tengo un montón de lag. Fíjense cómo me dan latigazos. Por eso a veces se traba la imagen, ¿vale? Y tengo que, pues, retroceder, ¿vale? Nada, lo dicho, señores, con respecto al purificar, ante la duda siempre pónganse purificar, señores. Siempre hay campeones que tienen mucho CC. Y el CC, ¿vale? La ralentización es prácticamente partida en late game, ¿vale? Partida en late game. Tienen un kill en Mela, ¿por qué no te pones invisibilidad? ¿Por qué no te pones el Vera en los invisibles? ¿Por qué no? ¿Por qué no, señores? Porque es más influyente el Gildur y su ulti, ¿vale? Que el Gildur y su ulti es mucho más influyente que el Killen, ¿vale? Mucho más influyente. Una ulti buena de Gildur sin yo tener el purificar le da la partida, ¿vale? A mí Killen me la pela, señores. Me la pela, ¿vale? Es un campeón muy squishy, ¿verdad? Que tiene mucho daño, pero si el mi aliado Violet o Grignax se quieren salvar de un Killen, se pegan a mí y punto, ¿vale? Yo más o menos intento adelantarme al pensamiento de ese jugador. Me considero mejor que ese jugador. Obviamente me quiero considerar mejor, ¿vale? Como ahora intento interceptarlo, ¿vale? Sería buenísimo si alguien me llega a seguir porque lo intercepto perfectamente. Otro latigazo del Axe. Congela la imagen, no entiendo el porqué. Como que no se graban partes de las imágenes. Vale, ahora robamos aquí, perfecto. Vamos a robar el rojo. Creo que need blue. Creo que está intentando escribir necesito el azul, ¿vale? ¿Por qué? Porque miren el maná, necesito el azul. Estaría fenomenal que el Krigna, que ya puede robar azul, me deje el suyo, ¿vale? Porque es que ahora mismo, sí, spameando habilidades, como te quedes sin cooldown, perdón, como te quedes sin blue, con el azul, literalmente está jodido, ¿vale? Es un campeón que si le dejan el blue,
es una maravilla. La verdad que lo gozas, lo disfrutas, te ríes del enemigo, porque al fin y al cabo es un campeón con el que te lo pasas bien. Ya Veres está pingueándome, ¿vale? Que me quiere ayudar. Y ahí estamos para quedarnos el azul. Lo que estaba diciendo antes es muy importante, ¿vale? Quiero hacer hincapié, lo del purificar es muy importante, porque veo que todavía hay gente que se equivoca cuando se pone el ítem de support. Cuando hay un campeón con invisibilidad en el equipo contrario, señores, te pones en invisibilidad solo si en el equipo contrario no tienen mucho CC. Porque si tienen mucho CC, prioriza el purificar antes que la invisibilidad, ¿vale? Hay que juntarse como equipo para counterear a un campeón asesino como Wukong o como Killen, ¿vale? Una vez junto el equipo, el ítem de invisibilidad deja de tener efecto, ¿vale? O sea, es prácticamente inútil en ciertos momentos de la partida. Es verdad que te puede dar la jugada, viendo, mira, ahí me cargué yo sin querer, señores, fue muy risa, porque el Krignax estaba yendo a base y fui yo el que lo maté, ¿vale? Lo absorbí solo para hacer la gracia y no me esperaba que el Killen estuviera ahí y por eso le digo sorry, ¿sabes? Perdona, man, porque me lo cargué yo. El Krignak no me echó la bronca porque sabe que me estoy pegando una grandísima partida, porque también tendría el revivir inmediato, ¿vale? Pero ahí me lo cargué, literalmente fui yo el que me cargué a Krignak, ¿vale? Así que le tengo que pedir perdón, sin duda. Y ahora no es otra que spamear habilidad con la segunda, ¿vale? Spamear con la segunda, ni siquiera absorberlo, es ir tirando el escudo ahí, si lo absorbo y miren ahora, ¡pops! ¡Para adelante con todo! La verdad que la ulti de Sip es brutal. Soltar a todos con escudos todavía más brutal. Tener esa pinta de pollo frito también es brutal. Señores, es que este campeón es tan completo que simplemente es un abuso, ¿vale? Campeón súper bonito, interesante, pero Arena Valor se le fue de las jodidas manos porque no hay otro campeón que tenga sus cualidades. Entonces lo hace ser demasiado por encima del resto, ¿vale? Es un campeón que por más nerfeos que se haya podido llevar, no lo van a sacar del meta nunca, y le digo el porqué. Porque la habilidad de absorber a tus aliados es una habilidad que ya de por sí es meta, ¿vale? Da igual que tú lo sueltes con más o menos escudo, esa habilidad es meta. Porque al fin y al cabo influirá la vida que tú tengas. Fíjense, le doy el suficiente escudo a Krignak para aguantar la embestida, me tiro ulti y los reventamos a todos. Aquí no matamos a Ryoma porque Veres no quiso, porque podía haberse metido, yo estaba spameando escudos y los hubiera cogido, ¿vale? Pero ahí, en la jugada de Krignak, fue brutal porque Krignak iba a morir, pero yo le spameé el escudo y ese escudo le hizo aguantar, ¿cuánto? ¿Medio segundo? Un cuarto de segundo más, pero fue lo justo para llevarse a la tumba los dos. Y nada, señores, esto es sí, es que no hay otra. Es brutal, ¿vale? Lo dicho, dentro de poco se vendrán los directos, espero encontrar casa, espero encontrar un piso ya. Pensé que lo tenía ya, pero no, al final no me gustó, tengo que ver más. Así que señores, desde que tenga piso ya tengo encargado un ordenador gaming, una silla gaming, unos cascos gaming, un teclado gaming, un ratón gaming, señores. Quiero comprar un aparato de streaming, un micrófono, una cámara, para hacer los directos con más calidad, señores. Y solo me queda decir que gran partida de Veres y que nos vemos en la próxima, porque a mí todo, señores, ¡me la pela!